Francisco Morales Arabia. Adelante, doctor. ¿Ahí es? Sí. Sí, Francisco Morales, sí. Señor presidente del Congreso, señora vicepresidenta del Congreso, señor segundo vicepresidente del Congreso, señoras y señores congresistas, tengan todos ustedes muy buenos días y les agradezco infinitamente por permitirme exponer en muy poco tiempo, no voy a usar los 30 minutos, respecto del presupuesto del Tribunal Constitucional para el ejercicio fiscal 2023. La ley orgánica del Tribunal Constitucional establece que el presidente tiene que venir al seno del Congreso de la República a sustentar su presupuesto. Durante la jornada de ayer y hoy hemos visto los montos que se requieren para la actividad del Estado. Son montos elevados, altos, porque así se requiere el trabajo de las instituciones del Estado. Pero en el caso del Tribunal Constitucional verán ustedes que es un presupuesto muy pequeño. Solo son 42 millones de soles. Porque somos una institución pequeña, pero tenemos una gran misión, que es la de preservar la supremacía de la Constitución y defender los derechos fundamentales de los millones de peruanos. En última y definitiva instancia. Por tanto, dentro de esa finalidad esencial que nos asigna la Constitución y la Ley Orgánica, tenemos algunos objetivos estratégicos. El principal, señores congresistas, es resolver las causas en el mayor tiempo posible. En el menor tiempo posible. Desde que fuimos electos por este Congreso, ya han transcurrido 6 meses de trabajo intenso. Y para ello necesitamos nuestro presupuesto del próximo año. Retroceda, por favor, la anterior. Un minuto. Atender oportunamente las causas. Para esto se requiere el personal competente y las instalaciones competentes, aunque ahora el trabajo es remoto, ciertamente. Y promover el conocimiento. La presidenta del Poder Judicial nos expuso su presupuesto. Y yo quiero comentarles un tema. Gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2004, el Poder Judicial pudo incrementar su presupuesto de 400 millones de soles en esa época a los 3.000 millones que tiene hoy. Fue un conflicto de competencias el que se resolvió por el Tribunal Constitucional. Igualmente, el Tribunal en una jurisprudencia, porque cuando se habla de promover el conocimiento de los valores constitucionales, se debe saber que el Tribunal contribuye al mejor desarrollo y ejecución de las competencias de los órganos constitucionales. El Tribunal determinó que justamente el debate de la ley del presupuesto en el sistema de fuentes es la ley más importante y una ley especial, porque gracias a esa ley, el Tribunal en otra sentencia elaboró, desarrolló, extrajo un principio que es el principio de colaboración de los órganos constitucionales. Y para eso estamos nosotros aquí, para colaborar con los órganos constitucionales. Fortalecer la gestión institucional, en fin. La siguiente, por favor. El Tribunal Constitucional, al ser un órgano pequeño, siempre ha hecho su tarea en materia presupuestal. Y casi siempre hemos tenido unos altos índices de ejecución presupuestal, 94%, 95%. En el año 2020 y 2021, por razón de la pandemia, no se ejecutaron determinadas partidas por obvias razones. Pero para este año tenemos una provisión, por favor, la siguiente, una provisión del 95%. O sea, todo lo que entra nosotros lo podemos usar, lo usamos bien, ¿no? Y estamos hablando de 42 millones, más o menos. Siguiente. Les decía que desde hace 6 meses el tribunal no para. El nuevo Código Procesal Constitucional estableció la obligatoriedad de las audiencias públicas. Eso es bueno, porque escuchamos a las personas, a los abogados. Bueno,
todos los días prácticamente tenemos audiencias públicas y estamos haciendo audiencias descentralizadas también en Arequipa y la última la hicimos en Trujillo para fortalecer la legitimidad de la jurisdicción constitucional. El trabajo no solamente es en plenario, sino en salas, la sala 1 y la sala 2. Incluso actualmente yo presido el pleno, pero también integro una sala. O sea, tengo doble trabajo, ¿no? Siguiente. Entonces, esas actividades de audiencias públicas nos permiten establecer los objetivos para este año. En 6 meses estamos trabajando, repito, intensamente. Ahí están. Y nosotros, apenas tomamos el mandato de este Tribunal Constitucional, implementamos las audiencias públicas presenciales, virtuales e híbridas. Siguiente. También tenemos otra parte importante de atención a la ciudadanía, de divulgación, de capacitación a través del Centro de Estudios Constitucionales. Siguiente, por favor. Siguiente, pasa todo eso. Estos son todos nuestros productos que tenemos a nivel del Centro de Estudios Constitucionales, de nuestra imagen institucional, en fin, que es el Centro de Estudios Constitucionales que tenemos una sede en San Isidro, que está abierta a la colaboración con todas las universidades e instituciones públicas que quieren estudiar e investigar los temas constitucionales. Siguiente. Y que precisamente la Comisión de Presupuesto ha acogido, y agradecemos a este Congreso, que hayan acogido una partida precisamente para potenciar ese Centro de Estudios Constitucionales con unas plazas que están hace más de 20 años y que no se podían implementar. Siguiente. Esas son las actividades que se han estado desarrollando. Siguiente. En el marco de la gestión administrativa, tenemos alrededor de 300 personas que trabajan con nosotros, son muy pocas, en los distintos regímenes laborales de la actividad privada y CAS. Siguiente. ¿Cuánto se nos ha asignado este año? 42 millones. Como pueden ver ustedes en la filmina, entre personal y obligaciones y pensiones se van más de 31 millones. Entonces solo nos queda para nuestro funcionamiento durante todo el año 10 millones. Básicamente, el tribunal en su accionar solo funciona con 10 millones de soles. Siguiente. Estas son nuestras metas para este año, ¿no? En relación a audiencias públicas, publicación de casos. Siguiente. En el caso de la jurisprudencia, conferencias, eventos, en fin, sigue. Siguiente. 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 Ahora bien, yo les dije que iba a ser bastante breve. Nosotros trabajamos con el presupuesto que nos asignan. Somos respetuosos de la competencia, de las competencias, tanto del Ejecutivo de formular su presupuesto, pero sobre todo del Congreso de aprobarlo. La competencia del final la tiene el Congreso de la República. Entonces, lo que nos den, con eso nosotros trabajaremos. Ahora bien, hicimos unos pedidos adicionales, pero de esos, uno muy importante era este para poder potenciar el Centro de Estudios Constitucionales y poder afrontar la carga procesal. Y el otro, fíjense, y este es un pedido muy especial que lo pongo a consideración de ustedes, es lo siguiente. Nosotros tenemos un local en San Isidro. Si ustedes van por la avenida Javier Prado con el cruce de Arequipa, encontrarán ese local. Por afuera parece que está en funcionamiento, pero no. Hace 7 años que no se puede implementar ese local. Por la pandemia, por múltiples razones. Y nosotros solo funcionamos en 1, 2 pisos. Los otros pisos están, no pueden funcionar, porque están canibalizados. Ahí están. Ese es el cuarto piso. El gobierno ha decretado el fin de la pandemia, pero no podemos ir, no puedo llevar a los trabajadores. Están haciendo trabajo remoto. Ahí está, no hay baños. Ahí está. Eso es el local donde funciona el Tribunal Constitucional. Entonces, yo ya hago un llamado a la reflexión. El tribunal cumple una función importante. Nosotros trabajamos, todos los magistrados, con todo el equipo, pero no es de recibo. El tribunal no puede tener un local de esa envergadura. No puede ser. Lo digo como funcionario público. Entonces, para eso
solo necesitamos 900 mil soles. Y en el transcurso del año se va a implementar. A costo mínimo. Es decir, lo único que se va a poner es piso opac, se va a pintar y se van a agarrar los baños. Nada más. No queremos más. Y con cargo a nuestros recursos propios, lo vamos a implementar. En términos presupuestales, esa es la demanda más importante para el tribunal. Para que podamos ir a un lugar decente a poder trabajar. Como dice la OIT, trabajo decente. Señor presidente, esa es la única demanda presupuestal que tenemos. Con el presupuesto que nos asignen, nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros y vamos a seguir trabajando por la supremacía de la Constitución, por el respeto de las competencias y por la protección de los derechos fundamentales de los peruanos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente del Tribunal Constitucional. Tiene la palabra la señora...